Caballeros, Chris Arreola con nosotros aquí en la ciudad de Nueva York. Chris, ¿cómo te sientes para esta pelea? Ah, me siento bien listo, me siento bien preparado y sobremente estoy ansioso para pelear, de veras. Yo pienso que esta pelea va a ser una pelea que todos los aficionados van a querer ver y es una pelea que yo quiero ver. Sí, has hablado que si pierdes te retirarías. Sí. ¿Qué te hace pensar en este instante? Bueno, no estoy diciendo que vas a perder, pero si te retiras, ¿qué viene después de tu carrera deportiva? La verdad, no he pensado mucho en eso. Ahorita nomás estoy pensando en pelear, en boxear. Y es mi motivación de seguir peleando, ganar. Por eso estoy entrenando tan duro para ganar, para seguir peleando, para ponerme más listo para retirarme, ¿no? Sí. Pero si me retiro, así es el deporte. ¿Estás satisfecho? Así todo el deporte para ganar el campeonato, no para ganar dinero. Ganar dinero está bueno, está muy lindo, pero yo quiero ser campeón. Sí. Ni si no voy a ser campeón, ¿para qué estoy aquí? ¿Preferirías mejor preservar tu vida, que es más importante, que estamos viendo en este instante incidentes sí. que están pasando? Cuando un peleador viene lastimado del sparring session y entra al ring así, ¿qué tan importante es para ti estar 100% al 100 para tú poder entrar en una pelea como la que vas a hacer este sábado? Bien importante, no nomás físicamente, pero mentalmente. Uno tiene que estar listo en la mente para entrar a la guerra y para pelear, porque hay que estar uno abusado. Un mal golpe y ahí se puede terminar la vida. Y por eso yo siempre me persino, no para ganar, me persino porque quiero ver a mis hijos mañana. Amén, sí. Eso es algo bueno. Gracias por el mensaje. En este instante, ¿qué significa poner en alto los nombres de los boxeadores latinos? Un ejemplo, Canelo. ¿Qué piensas sobre Canelo, que en este instante es la atracción de todos los boxeadores? Todo boxeador quiere pelear. La verdad, Canelo ahorita es uno de los mejores libra por libra. No nomás porque es mexicano, pero ya está cabrón. La verdad que si ahorita Mayweather le hubiera peleado ahorita, Canelo lo tumba, lo derrumba, le acaba su carrera, su cero. Porque ahorita el Canelo creo que está en su prime ahorita el Canelo. Sí. Ahorita está en su prime. Los next two, three years, va a ser los años de Canelo. Sí, si la pelea con el kazajo, que es Triple G, se llegara a dar una tercera, ¿quién ves en ese instante como ganador? Canelo. Esta vez si gana por knockout esta vez. Ya, mi respeto para Triple G porque es uno de mis favoritos, pero ya como ya está un poco más viejo. Su prime un poco está más, ya se pasó su prime. Sí, su prime creo que ya pasó y su prime estaba todo con Ivo Sánchez. Y ahora ya que tiene otro entrenador, no sé cómo lo iría. Sí. Un mensaje que te gustaría darle a la comunidad hispana y a todo el mundo que va a estar apoyándote en tu carrera. Muchas gracias por todo el apoyo. Y recuérdense que todo se puede hacer. Si uno quiere hacer algo, sí se puede. Nomás pone la mente y lo puedes hacer. Gracias, Chris Arreola. Te deseo lo mejor. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Que salgas bien del ring en esta noche.